hi veronica how are you nice to meet you i'm rafael, hi, rafael. how are you nice uh, to meet you i'm rafael from entertainment affair i watched the movie and i'm a fan <laughs> good, good 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 i'm glad to hear that i'm a fan of yours in other works but let's talk about this movie your character was the shocking moment of this you know all the information all the light given by to us the viewers it was given by your character how can you identify with that part of, of your character well, um I love children. I love I'm a mother. I mean my my son is grown, but I I think it's very important to listen to children. And I also had a very active imagination. So playing Dr. Lana Soto, you know, um, it was a pleasure and I think it was important for me also because I love not only uh, representing my community but also representing it with dignity. And I think this is a great uh, role to do that because, Dr. Soto is a doctor. It's a science woman. It's successful, you know. And uh, it's important to see roles like that for um, Latino uh, actresses, you know. And then it was a pleasure to work with uh, Piper. You know, she's a phenomenal actress. Uh, very young. Uh, for me, it was very important to feel that I could support her, that she could feel connected and and contained. Um, because the scene that she plays, where I'm, I'm uh, listening to her, it's a very demanding scene for any actor, and I think Jeff and the one that created a very lovely environment. You know, the Wanda not not only is the star of the movie, but she's also an executive producer and a mm -hmm. very uh, empowered and kind woman, and that's lovely to to watch and to experience. So yeah, it was it was fun to play this role. Amazing. Esta pregunta te la voy a hacer en español porque vamos. I, A ver, ¿Cómo te sientes como latina eh, en esta película que básicamente los, los personajes protagónicos son casi todas mujeres y son las heroínas de esta película? Y tú eres parte de este elenco. Sí, creo que eso es una de las cosas que más me gusta también de la película, que es una película, aunque hay muy buenos actores, eh, hombres, eh, la película hay, hay cuatro o cinco mujeres muy importantes y todas ellas se salvan entre ellas mismas eh, hay una historia en común de ellas eh, eh, como latina como te decía creo que es muy importante interpretar personajes que no saquen de los eh, estereotipos conocidos eh, creo que la doctora soto es una es la voz de la razón es la voz de la lógica es el mundo real es la que trata de explicar lo inexplicable la que trata de conectar con la niña eh, desde el lugar de, de la ciencia y del entendimiento. Y creo que es importante ver a mujeres latinas interpretando este tipo de personajes. ¿no? Ese fue uno de los grandes eh, placeres de este personaje. Sí, me encantó mucho por eso también. Tú has hecho mucho teatro en tu carrera como actriz, inclusive tuviste básicamente tus propias producciones teatrales. ¿Cómo crees que el teatro te ha ayudado en tu carrera en televisión y en tu carrera en cine a lograr estos personajes tan profundos como el de la doctora Soto? Bueno, yo creo que el teatro es la mayor escuela para un actor, no es la única. Eh, creo que como actor tienes que estar abierto a experimentar y aprender de todos lados, pero en mi caso yo inicié en el teatro y el teatro ha sido una, un, un, un lugar de mucho amor, de mucho aprendizaje para mí. Y creo que una de las cosas que sucede en el teatro es que el acceso a textos o a... a, a a literatura, a dramaturgia mucho más elevada, te hace entender, te hace educarte de otra manera y eso evidentemente se refleja a nivel de lo que puedes hacer en cuanto a análisis o a construcción de un personaje. Hay una disciplina que trae el teatro consigo misma y esa disciplina obviamente también se requiere en televisión y en cine de una manera muy diferente, pero creo que el teatro me enseñó dos cosas muy importantes. Una era lo mucho que amo la, la carrera, lo mucho que amo contar historias y hacer personajes. Y la otra es el respeto al público. Sí. ¿no? Creo que el público eh, es el que complementa la, la historia con su imaginación, con sus reacciones, con su apertura para recibir estos personajes. Yo me di cuenta, y estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero me, muy de me di cuenta que tienes una expresión corporal increíble. O sea, viéndote en esta película y en otros trabajos que he visto de ti, tu expresión, no solamente expresión facial, expresión corporal. Creo que tú crees que eso te viene de cuando bailabas, de cuando coreografiabas. Sí, definitivamente, definitivamente yo me, me entrené como bailarina. Nunca fui una gran bailarina. Eh, llegué a ser una muy buena coreógrafa. Pero yo empecé a bailar muy tarde. Sin embargo, siempre me ha fascinado eh, la corporalidad dentro del trabajo del actor y dentro del trabajo del bailarín. ¿no? Uh -huh. eh, que evidentemente, para el bailarín es todo y para el actor es, es también una, una parte sumamente importante. Y uh -huh. muchos personajes los acceso primero desde la parte corporal, hay otros que los acceso desde la parte intelectual o vocal, depende de lo que esté haciendo. Pero sí creo que ha sido una de las grandes ventajas. Eh, que me ha ayudado muchísimo como actriz el, el haber tenido ese entrenamiento corporal. Sí, me imagino que sí. Y una pregunta final, le pregunté a Piper en una entrevista que tuve previamente con ella, que se había escuchado palabras en español, había aprendido algo en español de ti. Me dice, nunca la escuché hablando español. ¿Qué, ¿Crees que ella, porque es una niña muy lista, muy inteligente, sí, sí, sí. crees que ella podría aprender un segundo, un tercer idioma y ser una mejor actriz en el futuro siendo bilingüe o trilingüe? Pero sin ninguna duda, o sea, es una, una niña muy inteligente. Además, a esa edad, los niños absorben los idiomas como esponjas, uh -huh. ¿sabes? Entonces, definitivamente, eh, sí, creo que no habla en español con ella, porque justo, pues ella es, ella es, eh, su primer idioma es inglés y parte de mi trabajo fuera de Z, cuando no estamos actuando, creo era conectar con ella desde su lugar, uh -huh. ¿sabes? No desde el mío. Entonces creo que para mí, si me hubiera preguntado algo en español, por supuesto que se lo digo encantada, pero ni siquiera, más bien estábamos cotorreando y siempre fue como muy natural hacerlo en inglés. Ok, perfecto. Y para irnos, ¿tienes, ¿tuviste algún, algún amigo imaginario de niña? Pues sube varios. Ahora que me han hecho esa pregunta de varias veces, me acordaba que tenía yo una canasta de ositos que coleccionaba yo osos de peluche como como Chonsi. Y, y sí, seguramente este, los ponía alrededor de la mesa y hablaba con ellos. Me gusta mucho la idea de tener hadas, ¿no? Pero creo que eso fue nada más una etapa que luego se me pasó. No, no, no tengo amigos imaginarios ahorita que ando hablando con hadas por el mundo. Pues qué bueno. Muchas gracias por la entrevista, Verónica. Estamos muy orgullosos de ti como latinos. Sigue gracias. adelante y te veremos en un próximo proyecto. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Mucho gusto.